Y si es así que ninguna de esas tres chicas le llama la atención, usted perfectamente se puede retirar y buscar suerte en otro lado. Así que, stripper, la decisión es suya. Ok, sí, la verdad que sí me ha llamado la atención una de ellas. ¿Quién será? ¿Quién será? Todos se preguntan, ¿quién será? Pues... Bomboncito. Bombón asesino. Ok, bombón asesino. Usted tiene la última palabra. Usted perfectamente le puede decir al stripper, lo siento mucho, pero para mí no eres la persona que estoy buscando. Puede pasar y tomar ventaja de su número 10 y al final elegir entre aquellos que están allá, robárselo o también podría esperar y ver entre lo que va quedando a ver si ahí está su verdadero amor. Así que usted, por ser la número 10, tiene más ventajas que cualquiera de las otras chicas. Si su amor está allá, usted puede robar. Así que, bombón asesino, usted tiene la última palabra. Ok, no le gusta su profesión, no le gusta su profesión, así que... Uy, gracias por tan buenos gustos. Y el stripper se despide diciendo, tuvo, 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 tuvo. Tú te la pierdes, bomboncito. Ok, se marcha, se retira el stripper y ella sigue esperando. Ok, pues vamos a ver qué tal acá. Nos vamos ahora a este lado. Tenemos aquí a la perla negra. Perla negra. Pase, por favor. Ok, perla negra. Venga más acá. Para que vea de cerca lo que va quedando. Vea bien. Júntense ahí los tres, por favor. Ok, perla negra. Usted es una de las últimas. Por lo tanto, usted puede elegir entre ellos tres. Entre lo que ya tienen su pareja, que es perfectamente aceptable robar. O también puede decir, lo siento mucho, pero no hay en este lugar un hombre que yo quiera dominar. Así que usted se puede retirar por su propio gusto. Así que, Perla Negra, ¿qué elige usted? Bueno, si me ha gustado. Creo que juntos lograríamos un buen futuro. Ok. Entonces, ¿el que le gusta está entre estos tres o está entre aquellas parejas? Está entre estos tres. Entre estos tres. Oh, ok. Entonces, Perla Negra, si usted no va a robar, ¿quién de estos tres piensa que puede ser esa persona que le ayudaría a triunfar? El millonario. El millonario.
Uy, uy, uy. Millonario, déjeme decirle sus opciones. Usted le puede decir aquí a la perla negra: lo siento mucho, pero tú no eres esa chica con el que ya, la con la que yo quiero pasar el resto de mi vida. Y usted se puede pasar a sentar aprovechando su número que fue de los más altos y esperar entre aquellas dos mamis que están allá. Y tal vez la bombón asesino, tal vez despreció al stripper porque a quién está esperando, a usted. No se sabe. Así que, millonario, dígame usted si la perla negra es esa chica que usted ha estado esperando o está entre aquellas dos de allá. Hola. No, anda el sorbete, uno, dos, tres. Ok, millonario, después de probar el sorbete, ¿qué me va a decir usted? ¿Se queda con la perla negra o espera su oportunidad de conquistar a una de aquellas dos chicas? Pues yo me quedo mejor a sentarme, porque está muy, o sea, no está muy bien ni muy joven. Ya está madurita. Ya está madurita, ok. Me voy a sentar a ver si alguien me acepta. Ok. Vaya. Entonces dice aquí el millonario que lamentablemente le rompe el corazón aquí a la perla negra, pero que él prefiere pasar a sentarse y tal vez se le hace con una de aquellas dos. Así que lamentablemente Perla se despide diciendo: tuvo, 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 tuvo. Tiene el corazón partido, pero no deja sus encantos. Ok. Ahora vamos a seguir pues en el orden. Así que es el turno de el bombero. Bombero, lo invito a pasar por favor acá. Vea a estas chicas que están quedando. Ella, el bombón asesino, prefirió esperar y le rompió el corazón al stripper. Eso quiere decir de que si usted elige a ella y es ella estaba esperándolo a usted, pues aquí estamos hablando que formaríamos otra nueva pareja. Pero tal vez a usted no es ella que le gusta, sino que es la devórame. Y si ella lo acepta, pues su pareja podría ser devórame. Así que sus opciones son limitadas. Retirarse porque tal vez no está entre estas chicas, la mujer de sus sueños, o elegir entre ellas dos. Bueno, quiero decirle que las dos están bien guapas. Pero sí, desde que yo llegué a una de ellas dos fue que dije: esta mujer me incendió con sus ojos, encendió una llama en mí y mi manguera quiere apagar ese fuego también. Uy, 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 su manguerita quiere entrar ahí, ok. ¿Está viendo su cara? Después, digo al bombón asesino. Ok, bomboncito, usted tiene la última palabra. Y aquí van sus opciones. Usted le podría decir a este bombero: lo siento mucho, bombero, pero esa manguerita no entrará en mi puerta. Y seguir aprovechando su número 10 para elegir entre aquellos dos que están allá. El millonario también se esperó. ¿Qué tal le está esperando a usted? O puede también elegir robar por ser la última y que nadie la va a poder robar después a uno de aquellos galanes que ya están emparejados. Así que usted perfectamente le puede decir: lo siento, bomberito, pero
No, esa manguita no me gusta. No me puedo quedar con varios. Lamentablemente, no. No, pues sí, en tanto que decir, solo me queda decirle que no es mi tipo. No es su tipo. Está bien, aceptable. Yo estoy así esperando que... otra clase de hombre. Ok. No un bombero. Gracias, lo siento mucho. Gracias por tan buenos gustos. Y se despide diciendo: tuvo. De lo que te perdiste, bomboncito. Ok, pues ahora estamos con menos posibilidades. Hoy es el turno de Devórame. Devórame. Pase por favor acá al frente, aquí cerca de estos dos galanes. Vaya, devórame. Sus opciones son muchas. Me puede llevar hasta un avión. Porque el pasaporte me da un hueviado. Usted puede elegir entre estos dos galanes. Puede robar cualquiera de estos que están acá. O también puede decir: lo siento, pero no hay un hombre en esta sala que yo quiera y yo me retiro.